¿Y qué onda, gamers? ¿Cómo están? Yo soy Birrostro nuevamente compartiéndoles un gameplay más de Fortnite. Hoy estamos en un nuevo video aquí compartiéndoles la nueva actualización que ha llegado en Fortnite. Esto de Halloween, de pesadillas. Pero antes de comenzar el video, quiero mandar un saludo a un suscriptor que me comentó un video anterior. Déjenme checar aquí el nombre del suscriptor, no recuerdo muy bien. Antes de empezar el video, vamos a ver, veamos, 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 veamos. Ok, Josué Damián. Gracias por suscribirte, brother. Bienvenido a la familia, a la hermandad aquí en este canal. Y me alegro que te guste el contenido y pues espero que sigas estando un buen tiempo aquí también así que gustando del buen contenido que traigan el canal y de más futuros videos y espero poder jugar pronto contigo en Gears of War 3. Bueno, ahí está el saludo, amigo. Bueno, antes de empezar todavía con el video, estoy pendiente todavía. Quiero comentarles sobre este evento, ya que es parecido al de hace un año. Bueno, yo no jugué el de hace un año, pero por lo que acabo de subir el tráiler de Halloween 2017, pues tiene un gran parecido, pero pues no he checado el gameplay así. Pero pues estuve viendo unos videos anteriores de unos youtubers y se ve un gran parecido, pero bueno, ahorita vamos a checarlo. A ver. Ahorita que entré en hablar, no pensé que iba a entrar con un tráiler. Eso es nuevo para mí, pues, porque siempre en Battle Royale siempre iniciaba un trailer cada vez que iniciaba una temporada. Pero pues vamos a checar este regalo que nos han dado, no sé de qué se deba. Ok, nos regalaron dos héroes. Dos nuevos héroes espeluznantes se han unido a la base. Ok, y es legendario. Yonesi Comecesos usa grito de guerra para potenciar la potencia de fuego y eficiencia en munición del escuadrón. Ok, Ramírez Montaraz Calaveras. Soldado de entrada con fusiles que recibe bonificaciones por los disparos a la cabeza. Ok, son dos personajes, nos ganaron dos personajes. Qué bien. Ok, vamos a recolectar la recompensa diaria. Y tenemos el evento. Ahorita vamos a checar el evento. Pero antes de checar el evento, vamos a ver los nuevos desafíos que nos están poniendo en cuestión del evento. Fortnite, pesadilla antes de la tempestad. Maldiciendo, explora la bruma de Masilvania. Vamos a anclarla una vez. Mi jefe épico, que si sí, ya lo sabemos de qué se trata. Peligro de la bruma, igual también sabemos de qué se trata. Solo quieren bien. Esto igual ya lo sabemos, ¿no? Yo creo que esto no es nada nuevo. Lo único nuevo fue el de Maldiciendo, que ese sí es nuevo. Los desafíos de las misiones principales. Misiones diarias. Destrucción diaria, televisores. Vamos a colocarla. Desafíos. Transmisión con escopeta. Bueno, esto ya lo sabemos. ¿Qué se trata? Secundarias. Pues igual ya sabemos de qué se trata. Ok. Hay llamas. Llamas de Halloween. Tenemos llamas todavía guardadas. Eso es lo que más adelante vamos a estar checando. Escuadrones. Ok. Aquí tenemos nuestro personaje. Pues ahorita vamos a estrenar un personaje. Vamos a ir checando poco a poco. Y investigación de nivel 3. Vamos a colocar uno más por acá. Bien. Okay, esto luego lo checamos. Vamos una vez a ver el evento. A ver, ¿dónde está? Maldiciendo. Pues vamos a empezar con esa, ¿no? Jugar ahora. Vamos iniciando misión. Uy, si sí es grande, es como casi un mapa. Bosque encantado, lo de un mapa entero. Wow. Vamos a cambiar este personaje.
Aún no tengo. Así vamos a ponernos a. Uy. Mira, aquí tengo el esqueleto en hombre. Y aquí está la mujer. Así que la mujer. Y aquí tengo el zombie de Ramírez. Y el zombie Jonesy. Vaya, vaya, vaya. Especialista de apoyo. Sería genial. Podemos utilizar este, ya que este es el nuevo. Vamos a empezar a mejorarlo antes de. Se dio 2-3. Vamos a mejorarlo. ¿Hasta dónde lo puedo llevar? ¿Hasta qué nivel lo puedo llevar? Nivel alcanzado. Vamos a ver si podemos evolucionarlo. Sí, lo podemos mejorar. Bien, evolucionado. Subimos de nivel una vez más. Me gusta esa música de ambientación de Halloween. Qué genial. 19, 20. No lo puedo, ya no lo puedo evolucionar. Me faltan manuales de entrenamiento. Me faltan muchos manuales. Bueno, esperemos que no nos hagan tanto daño con este nivel que tenemos. Así que, a ver, antes de empezar, vamos a seleccionar un artilugio que nos beneficie. Este está bien. Bien, vamos a empezar. Explora la bruma, investiga Masilvania, intenta no morir. Buena suerte. Ok. Creo que no va a ser nada fácil este evento. Veremos de cuánto es el nivel de los enemigos en esta primera misión. Si no, voy a tener que utilizar otro, mi soldado más fuerte que tengo. Y qué bueno que hayan hecho esta actualización los de Fortnite. Y pues es que eso, cada vez que pasa un evento, hacen un. Ponen un nuevo. ¿Qué será? ¿Cómo podría decirse? Un DLC, no sé. Una actualización, pero muy grande. Y para. Bueno, tanto para lo de salvar el mundo, pues nos salió gratis, no nos costó ni un peso. O solo pues para los que no tienen el salvar el mundo, pues sí tienen que comprar el salvar el mundo. Pero actualmente ahorita está en descuento y pues aprovechen los que necesiten el salvar el mundo, ya que es un gran apoyo en cuestión de ahorrarse un dinero en efectivo en cuestión de los pavos. Sale rentable, es muy, muy, muy conveniente comprarse el salvar el mundo. Bueno, aquí ya estamos. That's scary. Antes de I'm picking empezar, up high levels of vamos a poner storm unas armas. corruption centered in the Ahorita catacombs. vamos a poner Super gross. pistola. Hate to interrupt when you're in the bone zone, but Se ve genial, we've se ve got genial en evil la lurking habitación. all over the place. Aquí, Get out aquí there and respawneamos. find Una something cuevita. horrific. Hacemos una cuevita, vamos a ver. I'm picking up some moderately evil readings. I've marked the next evil location on your map. No hay nada, You are nada welcome, interesante aquí. and I am sorry. A recolectar los. Uf, se ve increíble este mapa. Nunca había jugado en este mapa. No sé, me parece un. De hace un año estuvo lo mismo así. Qué cabrón se ve aquí. Buscar municiones. Here we No puedo are. agarrar municiones. I already like it better than the catacombs. Let's take a look around. Se me va daño. Agarrar Is it just me or is this anomalía. creepy mansion a little too husk themed? A husk portrait here or there, I'd call it a Por esas coincidence. piedritas para que nos den But this unas cuantas flores. is some thematic dedication. Qué bien, los dos están Keep juntos. searching. Look for anything extra evil. It's like the storm is shaping reality Faltaría here. uno, ¿no? Or at least in charge of the interior design. Por este lado. Muy escondido. Bien, listo. Vamos ya con el color azul. Ok, nuestra primera recompensa. Más madera. Ok,
Y aquí es el mero voladero. Tener cuidado. Me encanta la ambientación. Es genial. Nuestra mochila de che portal. Qué cabrón. Ok, aquí tenemos nuestra primera terminal. Vamos a poner los dos. Nos dé más vida. Más barra de vida. Y aquí hay un pequeño refugio. Pero no hay un superviviente. Nadie está en casa. Se ha marcado el mapa en la última ubicación conocida del superviviente. Bueno, hasta lo checamos. Que ya encontramos enemigos acá. Aquí tengo granadas. Bien. Cuesta matarlos. Ya ni chequé qué nivel tenían. Estos cuates están acabando todo. Tenemos que avanzar. Este lugar tiene. Aquí hay un cofre. Un regalo. Una recompensa. Unas municiones. Ah, ya te volando. Desbloquearon todo el mapa. We got evil. Check your map. Ok, aquí hay un... ¿Cómo que un refugio? Aquí hay una casa abandonada. Voy a checar que hay aquí. Luego hay cofres abandonados por acá. Good news. En este no es el caso. Abajo. ¿Qué? ¿Qué chingada? Este pozo. Take a look around. Carefully. Very carefully. Vamos a la siguiente terminal. Miren este caldero. Pinche caldo. Frutas. Uy, ya le pese, cabrón. Qué wey. Son nivel 34. Madre. Si no hubiera aumentado yo la... el nivel o evolucionado mi héroe, ya me hubieran bajado estos cabrones. Bien. Oh, y otra casita. Y más zombies. Uy, chiquito. Puede entrar a esta casa. Uy, un cofre, qué chido. Bien. Recargar. ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay acá? Es lo que les dije, ¿no? Hay cofres aquí. Cosas de carla. Me encantan estas casas. Las municiones. Me encanta esta canción. Sigue sorprendiéndome. Aquí arriba. Vamos a rodear todo el pinche mapa. Casi no puedo cargar más municiones. Oh, mira. Este nada. Enano. Se topa.
Ya. Bien. Ok. Vamos a seguir con nuestro camino. A su madre. Qué bueno, se rifó Fortnite. O Epic Games se rifó. Se rifó con esta actualización. ¿Qué hay más en el... ¿Dónde está el soldado por las granadas? Y otro refugio. Nadie. We've got husks incoming. You've got time to reinforce the area surrounding the sensors. Esa planta no había visto, pero da lo mismo que las otras plantas de... Ay, güey. Bien, vamos, vamos, vamos. Y aquí más muchos enemigos. Prefiero evitarlos. Son muy de buen nivel como para enfrentármelos todavía. Gata. Uy. Y que el agua. Mientras que se me jodó. Toda la pinche ambientación de Halloween. Aquí tenemos el siguiente terminal que se nos ayuda a correr más rápido. Por decirlo, caminar un poco más rápido. Nos falta el de la energía, que es también vital para aprovechar las granadas o las habilidades de caminar. Vamos a saltar. Castillo. Uy. Estoy muy oscuro acá. Aquí ya lo checaron todo. Uy. Uy. Cabrón. Ya todo registraron. No dejaron nada de estos buitres. Vámonos. Una vez más. Hay más enemigos hasta arriba. Falta el del escudo. No, el terminal del escudo. Y aquí está. Hay un cofre acá arriba. Qué buen ojo tengo. Sí, pero a ver, va a ser un riesgo. Lo correré. Uy. Ahí son dos cofres. El otro acá abajo. Ya tengo balas.
cuando se mueren. Otro cofre. Qué chido. Llevamos como 4 cofres. Bien. Los enemigos. De que hoy están balaciendo estos chavos. Parecido al trailer del evento de Halloween del 2017. Ese esqueleto que estaba ahí. Aquí hay una cueva. Here they come. No entraron a buscar. Encontramos algo interesante. Eso es. Misiones. No me cambiaron la ambientación, más que el complejo sigue siendo las mismas. Vamos a subir. Encontramos acá. Entonces nos vamos a ayudar a los cuates. Pero primero vamos a ir por una de estas. Y hay un cofre aquí, creo. Ah, no, vamos a jugar. ¿Qué pendejo? ¿Qué hay? No tengo que alejar, si me alejo va a valer. Uf. Thank you.
tráiler del... Abrimos una vez las llamas que nos han dado y a ver si de paso podemos comprar una llama de Halloween. A ver si nos alcanza para comprar uno. ¿Cómo vieron el evento, chavos? Creo que les haya gustado el evento. A mí sí me encantó en cuanto a la actualización y el mapa. Todo está bien, bien ambientado con la temática de Halloween. Si ya de por sí la temporada es... ya estaba ambientando en los personajes de Halloween, ahora esto de salvar al mundo que han implementado, la verdad que se rifan los de Epic Games maldiciendo. Vamos a ver, 250 caramelos, qué chido. Caramelo encontrado durante el evento Fortnite Pesadilla antes de la tempestad.
a dominación sobre naturales fácil 3. Bien. Ah, miren nomás. Esta es la opción. Malsilvania. Este es el mapa que está aquí. Bien, bien. Para mí está genial que hayan dicho esto. Arsenal que nos han desbloqueado, que nos dieron. Ah, son las personas que nos dieron de un inicio. Mochila, pues ya tenemos hasta el tope de la mochila. Recursos, están los caramelitos que nos dieron. No sé cuántos. Ah, tenemos 4 llamas. Vamos a proceder a abrir las llamas. Tesoritos. Me llama. Experiencia de héroe. Punto de experiencia de héroe. Trampa de talada. Oro. Y nada más. Segura me llama. A ver si me llama. Qué bien. Se nos convirtió en plata. Justamente que iba a decir. Se nos convirtió en plata. Espada. Experiencia de héroe. Experiencia de esquemas, palo de golf, una recortada, pistola, que bien, este me llama después muy bien. Oro y más oro, bien. Una plata. Otra especie de héroe. Bien, pues no hay nada más. Creo... Ah, tengo una llama por abrir todavía. Cuélgate de la valla. Otra vez esa arma. Trampa. Oh, caramelitos. Qué chido. Bien. Debo de tener 500 caramelos para poder comprar uno de Halloween. Bueno, nos va a quedarse pendiente para el próximo video. Bueno, creo que este es por el momento de hoy el video. Aquí lo dejamos, chicos. Espero que les haya gustado. Si fue así, ya saben que pueden reventar el botón de like y suscribir si les gusta mi contenido. Y pues comentarme qué tal les ha parecido el evento. Como les digo, en mi opinión, me encantó toda la ambientación, todo el mapa que han agregado. Y pues, para nosotros que somos compradores de Salvar el Mundo, pues no nos costó ni un peso, solo es una actualización más. Y es lo que me agrada de Epic Games, que se agreguen, me creen más cosas e innoven en cuestión de eventos y todo ese pedo, porque pues no dejan morir el juego y siguen al 100, la verdad que son unos maestros de este juego. Bueno, pues es todo por el video de hoy. Espero que compartan el video, y si quieren saber el próximo video y les gusta más de esto, pues coméntenme. Y igual, si tienen dudas sobre algún truco o algo sobre Salvar el Mundo, pues yo les puedo ayudar, si es que también lo que puedan les informo. Y bueno, pues no me queda más que despedirme. Yo soy Rockstar y nos vemos en live. Bye.